cuchillo en yo antes. Déjate, hijo de p***. Calma, 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 calma. Calma. No puede grabar. 50 y lo tazó. ¿Ves cómo se pone la situación? Esta vida no es para nadie. Me sorprende porque alguna que te digo no aparenta ni tener 18. Pero ya me están persiguiendo. ¿No tienes miedo a arriesgarte así todos los días? Me robaban, me pegaban, rompían el condón. Ahora se están poniendo bastante nerviosa. ¿Se puede ganar buena plata? Creo que las imágenes hablan solas. Uno te da 10 millones y no. Estamos en pleno centro de Bogotá. Y ahora lo más importante, las prostitutas, ¿dónde están? Eso fue una de las frases más conocidas, yo creo, de mi canal. Me encontraba en Londres, en el barrio de Soho, y es verdad que era bastante complicado encontrar las prostitutas. Hoy no vamos a tener ese problema porque vamos en un barrio llamado Santa Fe, que personalmente es el barrio con más chicas que trabajan de eso que he visto en todo mi canal. Hoy, como podéis ver a mi lado, nos acompaña Planeta Juan. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por esta peculiar invitación. No, gracias a ti. Está siempre de viaje, pero he tenido la suerte de coincidir con él. Nos encontramos, obviamente, en Bogotá. Y él es un youtuber de aquí colombiano, súper, súper conocido, que se dedica a cosas, bueno, en alguna forma parecidas, ¿no?, a lo que hago yo. Hemos visitado algunos barrios también peligrosos de algunos lugares del mundo, pero, hermano, yo he visto sus videos y está bien loco. En los sitios que va, extrema adrenalina. Bueno, hoy vamos a ver un barrio que se llama Santa Fe. Nos encontramos en el centro de Bogotá. Es un barrio enorme que comparte un poco el territorio con el barrio que se llama de la Candelaria, que es un barrio súper turístico, donde la gente va ahí para tomar normalmente lo que se llama chicha, ¿no?, que es una bebida alcohólica a base de maíz, si no me equivoco. Pero luego se dividieron en 1991. Santa Fe es un territorio, os digo, enorme, pero comúnmente hablando, la gente cuando habla de Santa Fe se refiere a la calle, no sé si me equivoco otra vez, 21 hasta la calle 26. Que es eso, donde trabajan la mayoría, ¿no?, de chicas. Se le conoce como la zona de tolerancia de Bogotá. ¿Nos puede explicar un poco qué es la zona de tolerancia? Porque en España no tenemos. Bueno, la zona de tolerancia es un lugar de Bogotá, una región, una sección específicamente demarcada en donde de alguna forma se permite, ya vamos a dar más detalles, muchos tipos de negocio que en el resto de la capital no, que en el resto de la ciudad no. Por eso es que negocios de prostitución, está muy bien organizado ese tema ya, porque está delineado entre el parámetro de la ciudad donde se puede ejecutar. Pero vamos a ver ya con más detalles más adelante qué tan legal, qué tan no legal y todo lo que pasa alrededor, porque obviamente al permitir ese tipo de cosas abre la puerta a que pasen muchas otras que puede que no sean legales, puede que sí. Es un lugar bastante sensible, puede llegar a ser peligroso. Bastante, mucho. Exacto. Y bueno, pues para allá vamos. Así que lo que tenga que pasar. Así es. Santa Fe ha empezado su urbanización en 1937 y la verdad que era un barrio muy bonito. De hecho, la posición siendo tan central, era un barrio estratégico. Pese a que tan solo 4 años después de su urbanización, los pisos ya valían el doble. Entonces, ¿cuándo empieza a cambiar todo? Empieza a cambiar todo en los años 70-80, cuando aquí empiezan a construir muchísimos moteles y en 2002 eso empieza a ser una zona de tolerancia. Entonces aquí empieza la prostitución y otros negocios ilegales que siempre están relacionados normalmente con ese tipo de actividad. Tenéis que pensar que en 2009, tan solo 7 años después de esa ley, ya habían 1.500 comercios, llamámoslos así, y más de 3.500 personas que se dedicaban a eso. Una auténtica locura. No sé si al día de hoy son tantas las personas que se dedican a la prostitución, pero yo he pasado en taxi el otro día y es locura máxima. Están todas ahí, la mayoría están semidesnudas, tienen solo las partes íntimas cubiertas, pero todo el resto del cuerpo está expuesto. Pero lo digo,
Lo vamos a ver ahora. Espero que se pueda porque hace bastante frío. Bogotá está, la llama la nevera. Frío, oye, frío y lluvia de gris. Una de las ciudades más frías de toda Colombia debido a su posición. Estamos a más de 2.000 metros de altura en el medio de montañas. 2.600 metros de altura. 2.600. De hecho, después de casi 10 días que estoy aquí, sigue costándome bastante respirar porque, bueno, no estoy acostumbrado. Tú eres de aquí, entonces ya los pulmones los tienes entrenados. Toca llevar esta ciclovía los domingos a que haga ejercicio, trote, bicicleta. Exacto. Una semana lo tenemos ya fino. Exacto, exacto. ¿Crees que vamos a tener algún tipo de problema? Porque hablando con taxistas varios, todos coinciden que es una zona donde si sacas la cámara la gente se pone muy, muy nerviosa. Sí, nos van a saltar encima. Vale. Va a haber muchas chicas que... gritando, insultando. A ninguna de ellas les va a gustar que las estemos grabando. Claro. Entonces sí, esos... vamos preparados a que nos van a decir no grave o que nos persigan o que nos quiten la cámara o que nos empujen o que cualquier cosa puede pasar. Bueno, yo creo que esto es parte del juego. Hemos decidido trabajar de algo inusual. Entonces, como un policía, un bombero, un militar, un periodista, hay cosas buenas y cosas malas. En el mundo de YouTube también hay cosas buenas y malas. Exacto, exacto. Yo estoy listo, vosotros espero también. Vamos al lío. Aquí podéis ver que es un poco, medio asqueroso, porque el señor ahí, no, sin taparse ni nada, me anda en medio de la calle. Esto si lo haces en España, una multa te la llevas, pero entiendo que esta persona no tiene poder adquisitivo, entonces darle una multa no... la utiliza para sonarse la nariz, ¿sabes? Porque si no tiene, no tiene. Ya podéis ver que la zona empieza a cambiar un poquito. No hay muchísima lluvia, pero obviamente voy con el paraguas para que no se moje la lente. Podéis ver que al otro lado de la esquina ya está una chica, creo, trans. Bueno, está esperando clientes. Estoy bastante nervioso, pero Juan es una persona, vamos, que tiene un canal con más de 450 vídeos, ha recorrido todo el mundo, se ha metido en zonas bastante complicadas también de Venezuela, entonces hablamos de países súper, súper peligrosos, así que creo que estoy en buenas manos. El negocio de la prostitución, sí, según yo entiendo, es legal siempre cuando se ejecuta en la zona de tolerancia. Si una chica que se dedica a este oficio ofrece sus servicios por fuera de la zona de tolerancia que la vamos a visitar, ahí puede recibir sanciones, puede recibir problemas por parte de la policía y así. Y también vamos a ver que se divide en secciones. Está la sección de chicas prostitutas que han estado ahí trabajando en eso muchos años y también hay otra sección que vamos a visitar, que es la sección de los transexuales. Son diferentes, pero están todos dentro de la misma área de tolerancia de Santa Fe. Pero, ¿no te parece una locura que haya zonas donde la ley no se aplica? O sea, si es ilegal, y seguramente es una ley que dice, como me acaba de decir, ¿no?, que es ilegal en Colombia la prostitución, ¿cómo puede ser que es ilegal en todo el país, pero de la calle 21 a 26, pues sí, ahí puedes? Eso es, es una locura, es, ¿no? Es curioso, es bastante curioso. No, no se permite siempre y cuando sea en este circuito de aquí. Hay zonas como la Cañada Real de Madrid, donde se trafica muchísima droga, y la gente... me pregunta muchas veces, ¿por qué crees que se trafica solo ahí? Bueno, porque muchas veces al Estado le interesa poder controlar. Exactamente. ¿No? Es mejor tenerla toda ahí, que sabes que se mueve toda ahí, respecto a abrir la zona y empieza a encontrar ese tráfico exagerado de droga en el centro de Madrid, donde está la escuela, etcétera, etcétera. Entonces lo aceptas por eso, porque es más fácil de poder controlar, pero igual me parece una visión muy loca. ¿Tú crees que va...? Bien curioso. Es bien curioso. ¿Crees que va a cambiar eso en un futuro? No, este barrio ha existido desde que yo tengo memoria. ¿Sí? Y aquí en Bogotá nos gusta mucho sectorizar el problema entre calle y calle. Claro. Entonces, tú ya que fuiste a San Bernardo y que has estado por lo que era antes el Bronx, esas calles también se mantienen así para controlar un problema mayor. Claro. Entonces, no veo por qué tendría que desaparecer. Ah. Estás a favor, por así decirlo. Estamos delante de un cartel, salida de habitaciones. Esto seguramente no es, es para el negocio de la prostitución. Sí, no, y acá dice sí hay fiestas. ¿Qué quiere decir? Esto es un pagadiario. Es una especie de hotel distinto que existe aquí en Bogotá, yo no sé si en otros países. Y aquí dice que si hay fiestas, aquí yo puedo golpear y entro y alquilo una habitación o por el ratico o por un día. Y es lo más barato que yo puedo comprar en la ciudad de Bogotá. O sea, ahí yo puedo pasar la noche por
$2. $1. Ya. Yeah. Ya te imaginarás cómo son esos pagaderos. Porque vamos a ver si podemos entrar a uno. Sí. Porque, bueno, es básico, ¿no? Sí. Ya veremos. Pero con ese precio, es una idea. Aquí había un barrio famoso que quitaron en 2016, se llamaba Bronx, y había como villas enormes donde tú podías alquilar una cama por eso, unos 1.000, 2.000 pesos diarios, que están hablando de 50 céntimos, 25 céntimos, muy, muy barato, y adentro pasaban cosas horribles, pasaba de todo. Yana, ¿cuánto llevas aquí trabajando de eso? ¿Cuánto tiempo? Yo tengo como 4 años. ¿Y qué tal? ¿Es un trabajo duro o te gusta? No, bien, porque yo tengo mi propio cliente, yo trabajo con mi clientela y ya me relajo, ¿cierto, amiga? Ya tienes tus clientes que le gustan tu servicio y ya está, son siempre ellos. Claro. ¿Cuánto puede costar un servicio contigo? 50 en la habitación. ¿Vale? ¿Y va a tiempo o...? Sí, media hora de servicio, si no, para pasar 20 días. Señorita, aquí está la compañera. ¿Quieres hacer una entrevista a vosotras? Ella no. Pero ya no está ni más, amor. No pasa nada. ¿Te gusta tu trabajo o te gusta...? Sí, obviamente no es mi trabajo, cómo hacerlo. Por lo menos yo tengo mis propios clientes, como te vuelvo a decir. Claro. Y no tengo ningún inconveniente con nada en la zona, por lo menos muy querida también en la zona, obvio. ¿Has tenido algún problema? No, nunca en mis 4 años nunca he tenido ningún problema con nada. Ni nada. ¿Ningún cliente borracho, violento? No, siempre trabajo como de las 9 de la mañana hasta las 12 y media de la noche. ¿Cuántas horas trabajas? Casi 18, 16, 18. ¿Y cuánto se puede ganar en un día? ¿Un buen día que te dice, estoy satisfecha, he ganado bien, ha sido un buen día? Por lo menos 100, 120, depende la gente. Bueno, es un buen trabajo, sí. Es buena plata. Esto te permite vivir bien también afuera de tu trabajo, ¿no? Te puedes comprar tus cositas, claro. Hacer tus cosas. Sí, claro, por lo menos yo soy extranjera venezolana, yo por lo menos por el momento soy mi mamá y esas cosas. Vale. Siempre la he pasado. ¿Cuál dirías que es la cosa más bonita de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿El sexo en sí te gusta o te gusta hablar con los clientes, ayudarlos? Realmente yo por lo menos yo lo hago por una necesidad, pero por lo menos... Depende del tipo de cliente que llega. Hay personas que por lo menos llegan y dicen que por lo menos todas las trans, por lo menos que le agredimos a los hombres, que por lo menos nos catalogan como agresivas y esas cosas. No, por lo menos puede darse a conocer también con las personas. Muchas gracias. Chao, hasta luego, gracias. Bueno, un testimonio muy interesante porque en realidad la chica está contenta de hacer este tipo de trabajo, cosa que un poquito me sorprende porque... No me parece que sea el sueño, ¿no? Trabajar así en la calle, con todos los riesgos también a que está expuesta, pero nunca le ha pasado nada. Este peculiar y azul edificio que tengo por detrás se llama La Piscina, o se llamaba La Piscina. Este era tal vez uno de los prostíbulos más populares de la ciudad de Bogotá. Todo el mundo en Bogotá sabe que era La Piscina. Aquí, y hay otros que se llama El Castillo, hay otro. Esos eran los dos más importantes, ¿no? Porque estamos en pleno centro de Bogotá. Claro. Ahí queda la Torre Colpatria nada más. Entonces estamos en una zona que es bastante céntrica, todo el mundo tiene que pasar por aquí en algún momento. Y ya está la Caracas, entrando aquí ya estamos en el Santa Fe. Y este está clausurado en este momento porque pues, el negocio de la prostitución aquí en esta zona también llevaba a otro negocio, ¿no? Claro. El microtráfico y claro. Tipo de asuntos ya ilegal. Este es un poco el problema, yo creo, de la zona de tolerancia, que tú toleras algunas cosas, pero es inevitable que se abre la puerta a cualquier tipo de actividad ilegal. Exacto, aquí ya empezamos a ver dos chicas allá, en la esquina. Son como casas, edificios, con puertas normalmente bastante grandes y ellas están ahí a reparo, pero, repito, están a la vista de todo el mundo. Lo vamos a ver ahora a lo largo del vídeo. Veréis que también hay muchísima gente que vive en la calle. Hay muchísima basura, muchísima suciedad. Mira por aquí. Podéis ver, no sé si es una cuestión de que no pasen los barrenderos, pero están los cubos de basura repletos, repletos. Podéis ver detrás mío los chicos, por ejemplo, con el pelo largo, que tienen pinta de ser bastante, bastante malotes. Podéis apreciar detrás mío que tenemos la seguridad de varios policías. Pasear así sin ningún tipo de protección sería prácticamente imposible. No, no. Cualquier calle, en cualquier esquina. La cosa es que hoy es lunes festivo. Sí. Y está lloviendo. Entonces está más suave. Si hubiéramos venido un viernes, un sábado en la noche, hubiera sido mucho más intenso. Pero como ven por detrás de mí, pues todavía hay actividad. Claro. Me parece que hay bastante.
música muy alta, rumba, fiesta. La cosa que me sorprende es que hoy está bastante tranquila, porque yo pasé en taxi hace unos días y me gritaban por la ventana, se enfadaban. Hoy parece que está todo más tranquilito. ¿Ves cómo son? Son, parecen como garajes, ¿no? Grandes, y luego están las chicas adentro, que son ex locales o algo así. ¿No? La cosa. Mira, ahí se hicieron bras. Che. Se pararon de una y dijeron, está grabando. Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Se pone tensión también. Ya. Mira, ya son los chicos hablando con otros chicos, porque es que también hay otro personaje importante que se llama el campanero. ¿Quién es? Entonces, el campanero es el que está echando ojo y gafa. ¿Vale? Y es una persona que está vestida de civil normal, un tipo, siempre cae siempre su nombre, y está echando ojo. Por ejemplo, si ve algo raro, o si ve gente con cámaras, o si ve la cosa complicada, vea, ¿no? Están persiguiendo. Sí, y dice, no puede grabar, está gritando. Lo están persiguiendo las mismas chicas ya sí. Media cuadra. ¿Tú crees? Sí. Bueno. Se están hablando con algún chico que yo lo vi. Ya. Claro, claro. ¿Veis que la estructura prácticamente es siempre la misma? Ahora se están poniendo bastante, bastante nerviosas. Ahí hay varias. Sí, 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 sí. Entonces se da la vuelta, pero bueno, es normal. ¿Tú crees que es seguro para un cliente venir aquí y disfrutar de estos servicios? La verdad, lo que no es grita, no grita, no. Ya. Lo que yo he escuchado desde que soy niño aquí en la ciudad de Bogotá, que todo el mundo conoce este barrio, que todo el mundo sabe lo que pasa aquí. Sí. Dicen que una vez uno entra a este barrio, está seguro. Una rata, dice una rata de la calle. Se está poniendo un poquito nerviosa. Calma, 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 calma. Calma. Vale, vale, calma, calma. Rata, rata de aquí, ¿Veis cómo se pone la situación? Claro, no es denso. Y una chica la puedes controlar. Pero si ya empiezan a llamar, obviamente, lo que dices tú, ¿no? Más, los... y más. Y los claro, chicos claro. Que las protegen en caso tal, porque en este momento tú eres una persona decente que está grabando su video y quiere solo grabarlo y salir. Sí. Pero muchas veces están expuestas a otros peligros y ellas necesitan protección. Y esto es una red claro. Que protegen entre todos. Claro. Que alguna cosa llega a ocurrir. Salta todo el mundo encima, ¿no? Claro. Algo muy peculiar de las zonas que son tan pequeñitas, tan controladas, es que todo el mundo se entera de todo. En plan, ahora hemos entrado, seguramente, ya la gente puede estar, no sé, al final de la calle, ya está advertida ya que hay que ser... Exacto, exacto. Todo... Pero lo que yo te decía es que se sabe. Mira de ahí, perdona, ¿eh? La joven que son. Me sorprende porque algunas que te digo no aparentan ni tener 18. ¿Sabes? Son niñas. Lo que se sabe en esta ciudad es que cuando la gente viene aquí para algún tipo de servicio, el que sea, una vez se entra a este barrio, es súper seguro. ¿Ah, sí? Sí, puedes pasar de un lado al otro, ir de una fiesta a otra, y es lo que tienes que hacer. Sí, ¿vale? Este perímetro está bien cuidado por la gente local de aquí que los protege. Claro. Los alrededores puede ser lo que sea inseguro. Sí. Otro día, amigo, gracias. Gracias. Todo bien. No, gracias. Bueno. ¿Veis por qué estamos acompañados de la policía? Es... ¿Por qué dije que era buena idea lo de la policía? Me parece buena idea. ¿Sabéis que yo soy sincero en mis videos al 100%? Si hay alguien que me protege o me acompaña, a mí me gusta decirlo por un tema nada de... No, claro. Creo ser correcto y decir que estamos nosotros solos aquí arriesgando nuestra vida sería un poco estúpido. Lo podéis ver, nos están siguiendo y menos mal, porque... Cuando se escribió un mensaje por Instagram, porque así fue que nos conocimos, sí. Yo ya he visto videos de él en internet, yo decía, este man está loco, a los lugares que sean. Y se me escribió diciendo, me estuve en Bogotá, quiero grabar el barrio Santa Fe. ¿Me acompañas? Y yo, bueno, pero déjame hacer una llamada. Y conseguimos apoyo de la policía, porque venir aquí solo con cámaras hubiera sido muy difícil, usted ha sido cuánto. Muy interesante lo que me acabas de contar, que en realidad es muy seguro aquí para un cliente. Puede venir, usufruir de los servicios que dan las chicas sin tener que preocuparse mucho.
la gente que iba al barrio de Bronx era tranquilo. A consumir la droga. Sí. Iban de todos los estratos y clases sociales, ricos, pobres, de todo tipo de ciudadano, iba ya a consumir droga cuando existía el Bronx. Uno entraba al barrio y era muy seguro adentro. Sí. Podía tener aquí millones de pesos, podía tener lo que fuera y no pasaba nada. Me sorprende mucho porque tú has visto, obviamente, y lo has vivido. Claro. El barrio de Bronx estéticamente era el infierno en la tierra. Claro. O sea, era todo mendigo, ¿no? Gente sin casa ni nada. Pero es alrededor del barrio, una vez sales de él, sí, donde se podría complicar la cosa. Claro. Y aquí pasa lo mismo. ¿Tú ya grabaste en alguno de tus episodios este barrio o aún no lo habías hecho? No, yo, la verdad, esta es la primera vez que me meto en este barrio. Yo he trabajado en un banco pasando la calle. Y ¿vale? Esta era mi estación de Transmilenio. Antes de ser youtuber, tú trabajabas en un banco. Sí, yo soy ingeniero y trabajaba en un banco. Vale. Entonces, esta era mi estación para ir al banco. Sí. Al edificio de presidente. Yo siempre tenía que pasar por esa estación. Vale. Y pues desde la ventana del Transmilenio no veía lo que pasa aquí, lo que estamos viendo detrás de aquí en este momento. Sí. Por eso me he movido. Así nos grabamos y se ve. Pero así de caminarlo tan tranquilo y así como lo estamos haciendo en este momento. Claro. Creo que ya hemos cambiado de sector, ¿no? Por lo que veo. ¿O no? Ya estamos en la zona de los trans. Los que acabamos de pasar. Echar ojo y mirar, eso nos damos cuenta. Vale. Pues, creo que sí. Esta zona es un poco más caliente en cuanto a peligro que la anterior. Entonces, pues la cámara, creo que las imágenes hablan solas, ¿no? Sí. Y eso es lo curioso también de este barrio. Mira, hay otra policía. Bueno, en realidad me sorprende, bueno, no me sorprende, pero como podéis ver, patrullan, ¿no? Por lo menos eso, y podemos ver que también hay muchas personas, como esta chica pobrecita que, bueno. Aquí he visto que hay una pandemia, bueno, lo hemos visto en el barrio de Filadelfia, había una pandemia de fentanilo, aquí la pandemia parece de bazuco. Mirad el chico ahí, cómo se está moviendo, medio enfadado. No sé si tiene mono o está haciendo un viaje increíble, pero está jugando con cristales. Está destrozando una ventana de cristal, no sé por cuál motivo, pero bueno. Y mirad aquí estos, las condiciones, las manos, se están drogando de eso que estamos diciendo, el bazuco, que parece ser un residuo malo de la cocaína o algo así, mezclado con... El bazuco es una droga muy barata y es como la mezcla de todo lo más barato y de lo que sobra de muchas drogas fuertes. Creo que es algo así. Entonces es como la basura y lo peor que lo puedo mezclar en un solo cóctel porque sale muy barato y vuela la cabeza. Es muy adictivo y esa es la droga que casi todos los habitantes de calle aquí en esta ciudad consumen. Es como el crack bogotano. Me has dicho, hay una esquina ahí que ha sido famosa. Es una esquina muy popular donde se ubicaban las trabajadoras sexuales en su sitio para ejercer su actividad sexual. ¿Te acuerdas un poco cuando empezó todo eso? Hablamos de 5 años, 10 años, ¿o son toda la vida? 40, 60 años. Vale. Era predominado pues esa actividad, ¿no? Acá en la ciudad, como tal. ¿Tú personalmente, como policía, has tenido que actuar muchas veces en ese barrio o la mayoría de las veces es un barrio tranquilo? Entre ellas o los géneros que te ejecutan su actividad sexual, pues sí se han presentado conflictos. Claro. Actuar la policía para que no se cometa algún hecho o un delito fuerte. Yo sé que hace tan solo 2 años, 2021, aquí había una banda, creo, de venezolanos muy potente y pillaron a 10 de ellos. Y la cosa más macabra es que mataban a la gente y transportaban los cuerpos en un carrito de madera que parecía el carrito de la peste, ¿no? De hace... Casa de piques. Casa de piques. Casa de piques. ¿Qué es una casa de piques? Un cuarto desolado donde ingresaban las personas, las torturaban y las asesinaban. Dependiendo del conflicto que tengan, ya sea por drogas, prostitución. Claro. Explotación sexual o cualquier delito de índole que ellos manejen. Yo he viajado en muchos países, pero me parece que aquí la violencia, cuando hay problemas, es extrema. No es te mato y termina ahí, es torturas. Son bandas y son organizadas en cuanto a la ejecución de esas actividades como para mostrar el poder ante las otras bandas. Exacto. Entonces, más violento eres, más asustas, por así decirlo. Más generan terror. Terror, exacto. Terror, esta es la mejor palabra. Y más la gente te respeta. Con su actividad investigativa ha logrado pues desmantelar mucho lo que son estas bandas organizadas. Y pues está combatiendo ese flagelo acá en Colombia.
Me gusta mucho. Bien dicho, la Colombia de hoy ya no es la Colombia que era en los años, podemos decir, 90. ¿Cuántos años llevas dedicándote a eso? Ay, es que no. Vale. El administrador. Vale, entonces. Sabemos que estás muy abierta a hablar de eso porque aquí es legal. Tú no estás haciendo nada malo. Exacto. Yo no doy el servicio que ellos dan, pero pues les doy el servicio ya hecho. Claro. Yo manejo el hotel, entonces les puedo contestar otro tipo de preguntas. Claro. Entonces, ¿de qué te encargas? ¿De limpieza, habitaciones, seguridad? Dar el servicio a las muchachas con sus clientes. Claro. Darles el preservativo y estar al pendiente que las muchachas me las traten bien. ¿Te ha pasado a lo largo de tu carrera toparte con clientes violentos? ¿Sí? ¿Hay muchos? Acá lo sacamos esa palo. Aquí se tiene uno que volver fuerte. Claro. El carácter de una mujer tiene que volverse fuerte porque para asegurarse que hay veces los clientes que le entran y son agresivos con la muchacha. ¿Pero porque van drogados, bebidos? Sí, o no le pagan lo que es. Digamos, ellos del 100, tienen un... ¿Eso pasa mucho? Sí. Te dice un precio y luego no paga. Y después que no quieren pagar o quieren más tiempo. Ya. Y entonces me las agreden a eso, una vez me las agreden, ¿cierto? ¿Qué te pasó? Sí, y el día que el hombre me sacó el cuchillo del cuarto. Sí, se le rompió el condón. Porque es un directo. Se rompió el condón y el señor se enfadó por eso. No, no, ella se enfadó. Y ah, ella. Ah, claro. Y aquí eso, siempre limpieza y protección. Sí, siempre, ante todo, siempre ellas son muy precavidas, muy cuidadosas con eso, ellas utilizan su condón y todo eso. Entonces, no falta el cliente que o lo rompe de aposta. No falta el que lo claro. Rompe, se rompe de aposta. Se mueve un poco, rompe y sigue. Ajá, y sigue. Dime la verdad. Es una cuestión, pero siempre de precio. Porque si yo te pago 500 mil para hacerlo sin... No. ¿No? No te puede. Esto me gusta. Tú dices la salud antes de todo. Porque no, 500 no te va a salvar de un sí. Claro, ni mil. Exacto. Te va a salvar de una cosa. 5 millones y no te va a salvar. Uno te da 10 millones no, y no. No, más, ni porque lo estoy pidiendo. Claro. Guarde más dinero en la plática y vaya a comprar ya. ¿Cuántos días no voy a durar? Nada, muerta, ¿cuánto duro? Nada. Ajá. ¿Es verdad? Bien dicho. Ante toda la protección. Es un negocio, yo he recorrido un poco estas calles y veo que hay muchísimas personas que trabajan de eso. ¿Se puede ganar buena plata? ¿Eso permite a las mujeres tener una buena vida o es justo lo mínimo para sobrevivir? Pues algo sustentable, más que nada. Algo para sobrevivir al día a día, porque como persona trabajadora sexual somos personas que buscamos para la comida, que buscamos para el arriendo, que buscamos para nuestras cosas, nuestro maquillaje. Sí, para tener una vida. Entonces, claro. Como todo, todo tiene un límite de trabajo. Entonces, nosotros trabajamos de corto lo que nos va a ir bien. Vamos a hacernos 50, 200, 300, 400 para nosotros es bien. A pesar de que no tenemos un trabajo estable, no tenemos algo donde vamos a llegar y pues aquí está nuestro trabajo. Salimos a rebuscarnos y a buscar la manera de sobrevivir. Claro, el día que estás enferma, por ejemplo, ya no trabajas y no ganas. No salgo y pues pierdo porque no tengo nada. O sea, si no salgo, no tengo. Claro. Es como, o sea, depende de nosotras. O si no, claro. O normal. Si tú eres buena persona, te ahorras y pues tienes tu ahorro guardado y pues te enfermas, pues ahí tienes con qué sustentarte. Pero si se acaba el ahorro, tienes que volver a salir para volver a reponerlo. Entonces, lo mismo, hay que salir para poder tener, si no sabes claro. Qué tienes. ¿Cuántas horas puede trabajar en un día? Pues yo, la verdad, trabajo 4 horas. Ah, poquito. Lo justo y ya está, vas haciendo tus cosas. Modelo de página, o sea, el modelo webcam de una aplicación, pues ¿vale? Me dedico el día de la mañana y en la tarde me dedico a esto. Ah, muy bien, doble trabajo. Te puedo preguntar, ¿tu primer día fue algo impactante, por así decirlo? O... Pues mi primer día como transexual, pues fue algo, pues, como a todas nos pasa, pues fue algo muy macabro, pues... ¿Por qué? Te golpean, no sabes trabajar, no sabes con quién vas a entrar, pues es algo que ya te estás como que entre la espada y la pared, ¿entro o no entro? Me da miedo el hombre que me va hacia adentro. Claro, o sea, estás no con la adrenalina mil. Entonces, pero ya uno cuando ya entra ese miedo, entra ya, ya pues uno pierde el miedo y de ahí uno sigue al otro día, al otro día, al otro día. Cuando ya menos acuerdes, pues ya te adaptas. Ya es como algo especial. ¿Actualmente estás contenta de ese trabajo o te gustaría cambiar? Pues la verdad, contenta, pues no. Porque es algo que no nos agrada como tal.
es algo que lo hacemos por necesidad y por trabajo, o sea, por claro. tener. Pero no porque me guste ni porque, mejor dicho, porque no. Porque si nos preguntan que nosotros sentimos acá, ya era eso de corazón, se siente un vacío. Que hombres de que nos manoseen, nos toquen. Porque otro venga con un condón. Personas que no huelen feo. Hay gente que, mejor dicho, cualquier cosa, un embarazo no deseado. Un embarazo que verdaderamente uno no quiere con esa pareja con olores bolsas, sino con el cliente que verdaderamente viene acá para hacer el rato y después se va. Un embarazo deseado, no nada fácil. Pero tú eres una chica muy guapa y se nota también que tienes cabeza. ¿Por qué te encuentras en esta situación? ¿Por qué no se trabaja en una tienda o otra cosa? ¿Cuál ha sido la necesidad de tu vida que te ha llevado a estar aquí? Yo antes estaba embarazada, que era la necesidad de mi bebé. Ahora que ya no estoy embarazada, yo la hago con la necesidad de mi mamá que está en la cárcel. Esa es la necesidad que yo lo hago, es por mi mamá. ¡No escuché yo año antes! ¡Exatré y fue puta! ¿Qué ha pasado con un...? Ahí azotando con esos cuchillos. Ahí embala. Sí, esa es la necesidad que nosotros hacemos. No es porque un gusto, porque algo, porque había que ser un gusto, no. A mí me tocó durar los primeros días porque yo era una niña. A mí me robaban, hasta me pegaban, rompían el condón, rompían todo. ¿A qué edad empezaste a trabajar de eso? Yo comencé a los 18 años. ¿Se puede trabajar siendo menor? Porque he visto muchas niñas que parecen tener 15, 16. Llegan venezolanas de 15, 17 y trabajan normal porque ya tienen hijos, ya tienen responsabilidades. Entonces ya como tal la edad no acuerda de que no podamos trabajar, no. Porque si ya se lo dio de gratis, salió embarazada, entonces también puede cobrar para que pueda sustentar a ese niño. Porque si no sabe trabajar, no sabe hacer nada. No tiene papeles, es nueva, claro. Tiene que putear, entonces eso nos toca a todas. En la verdad, todas nos toca. Porque sin papeles, ¿qué hace un duro trabajo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría hacer en tu vida? ¿Cambiar de trabajo y ser qué? Yo quiero trabajar. Yo quiero salir de acá y conseguir mi sala de belleza. Ese es mi sueño. ¿Tener un salón de belleza? ¿Eres estetista o has estudiado algo parecido? Yo, pues, cuando estaba en esa familia, estaba internada, yo hice la práctica de belleza, que incluso tuve un diploma y por, como le digo, por la necesidad que yo he pasado, es por eso, por mi mamá, que he pasado. De eso mejor terminamos. ¿Qué mensaje le darías a las personas que están viendo ese video? Pues la verdad que no hagan esto porque es algo que pues uno corre mucho peligro y pues es algo no agradable, es algo que uno lo hace por una necesidad, pero de verdad hay otras maneras de buscar para trabajar, como hacer un curso, buscar la manera de hacer uñas, hacer cualquier cosa. Y pues para mí esta vida no es para nadie, ya, para mí esta vida es para el que de verdad la soporto ya y el que de verdad lo hace. Bueno, y ahora porque eres joven, ¿sabes? Y puedes aguantar muchas cosas. Sí. Luego llega una edad que ya no puedes porque claro. Es complicado. No, y siempre no hacer esto porque yo en la vida, pues tampoco toda la vida voy a ser pues trabajadora sexual. Pues yo en la vida tengo que ejercer alguna carrera pues que me implique como persona. Igual me gusta el mundo del arte, la transformación, pues yo también soy estilista, hago todo, maquillaje, diseño, todo. Entonces, pues tampoco me dedico mucho a la prostitución, pero tampoco me gustaría que las demás personas lo ayuden. Me parece un buen mensaje. Hay muchas otras soluciones, muchos otros caminos. Sí. Mejor esforzarse un poquito y buscar otra cosa, ¿no? Que estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, la señora es tan amable que ahora nos enseña un poco cómo es para entender bien desde dentro cómo es entrar aquí. Permiso. ¿Ahora mismo hay personas que están trabajando o es tranquilo? Aquí es para dar servicio a trabajadoras sexuales, también viven personas ya hace mucho tiempo. Ah, ¿como un hotel? Sí, es un hotel. Aquí se le llama paga diario. Vale. Pagan, ellos aquí a diario pagan 20 pesos. Sí. 20 pesos y entonces, digamos, las habitaciones son como estos para los ratos, se les llama aquí rato. El rato. El rato. Rato, media horita, horita. Son 15 minutos. ¿Vale? 15 minutos. 15 minutos. Ah, pim pam.
hay que venir muy, muy cachondo. Vale. Ya si quieren más tiempo, vale. Pues obviamente se les cobra más. Es claro. 5 mil pesos por 15 minutos. Terminado el tiempo, yo vengo y bueno, vengo, ya si el tipo va a durar más, me tienen que pagar otros 5 mil pesos por otros 15 minutos y a la chica obviamente pagarle otro tiempo más. Eso. Vale, pero no es 5 mil en total, porque 5... Sí, en total. 5 mil por 15 minutos. A sí, mí, es un euro, a ti y luego a la mujer. Vale. Ah, porque si no, un euro por 15 minutos es muy barato. Está bien barato, pero no tanto, ¿sabes? Vale. Lo necesario, ¿no? Bueno, la tibu no creo que mira mucho, claro. Un pequeño aseo, ¿no? Para poderse limpiar. Aquí. Y el baño y bueno. Vale. Ahora, el espacio está bien. Es verdad que yo no sé si me gustaría muchísimo meterme aquí en esa cama, porque puede ser que hay cositas de mis amigos anteriores. Sí, ¿no? Pues un rato de tener, digamos, yeah. Pronto como sale una pareja, inmediatamente ingreso yeah. Y medio organizo. Y... ¿Viene alguien con su sábana para ponerla así o eso no pasa? No. Y aquí hay un poquito de papel. Bueno, imaginamos el porqué. Claro, es que viene gente muy resfriada, ¿no? Por eso. Y ya está, ahí sigue. ¿Vale? Son todas, yo diría, bastante parecidas, ¿no? Hay el espacio para una cama, un pequeño aseo y ya está. Y la gente que paga diario como si fuera un hotel, ¿tienen la misma habitación, la misma medida? ¿Vale? Buenas tardes. Ya de aquí para acá ya son personas, digamos, de aquí para allá son las piezas de los ratos de los muchachos. Sí. Entonces, tuyo tiene solo 3 habitaciones. Sí, 3 habitaciones, que es para la de las muchachas. Ya de aquí allá ya viven son personas. Sí. Personas. Sí, bueno, que tiene sus habitaciones. Acá hay una. Ahí está. Ah, sí. No hay zonas comunes, ¿no? No hay una cocina o algo así. No, no, acá no hay cocina. Ese, pero no tiene baño. Sí. Ah, todas tienen baño. Vale. Tienen un bañito. Sí, lo justo e indispensable para vivir. 20.000 por día, estamos hablando de unos menos de 5 euros por día. Entonces, un precio muy, muy barato. ¿Te gusta trabajar de eso? Pues como administradora. No voy a hacer la profesión de trabajadora sexual. Soy simplemente administradora. Tengo como tal claro. Mi sueldo. Entonces, pues, por mí no hay problema. Después, de por sí, pues, quiero mucho a las muchachas. Se apega uno mucho a ellas. Claro. Termináis siendo amigas, ¿no? Después sí, de mucho tiempo. Sí, terminamos siendo como familia. Claro. Ellas de por sí se descargan mucho con uno. Claro. Problemas a diario. Tienen mucho estrés, supongo, ¿no? Mucha tristeza a veces. Y vienen y le cuentan a uno. Entonces, terminamos siendo como muy y amigas, como la madre le dicen a una. Que claro. Le dicen a una, la madre. Terminó no siendo así como la madre. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Esta calle de aquí donde estamos es la calle más antigua donde comienza la zona de tolerancia en Santa Fe. Y antes, en la época, se llamaba la calle de las enrejadas. ¿Vale? Todo esto era con rejas. Cerrado. Las chicas no pueden estar hacia afuera como ahorita. Sí. Sino que todo tenía rejas. Vale. Y el cliente tenía que entrar y atravesar la reja y ahí escoger la chica y entrar. Se sigue viendo, ¿no? Ahí en la puerta estaba ahí detrás. Porque antes funcionaba, era todo con rejas y todas adentro. ¿No? Claro. Eso fue hace muchos años. Hoy en día ya todas están por la calle por ahí, como luego. ¿Y tú como policía nacional no tienes miedo a arriesgarte así todos los días? Todos los días uno tiene un miedo y un temor. Claro. Que le pase algo, pero fue algo que le dije. Pero qué siempre es para la seguridad del buen ciudadano. Por supuesto. ¿Llega un punto que estás tan acostumbrado que casi pierdes el miedo? ¿O siempre está ahí? No, siempre tiene uno miedo. Totalmente no siempre va a tener miedo. Siempre. Que diga que no tiene miedo. Claro. Siempre vamos a tener miedo, pero esto fue lo que nosotros elegimos para la seguridad de la ciudadanía. Me parece espectacular y mi opinión sobre el miedo es algo muy útil que os permite estar siempre alerta y que no pasen cositas malas. Tenemos que dar las gracias obviamente también al cuerpo policial aquí de Bogotá que nos han acompañado en este viaje. Ha sido para mí una auténtica locura. Allá podemos ver que hay otro pagadiario, aquí está llenísimo. Y la publicidad es habitación fijas con baño y televisión. Entonces tenéis todo para poder sobrevivir. Supongo que las personas que utilizan estos servicios son personas que están desesperadas por alguna razón en su vida o son personas que abusan de alguna sustancia y no tienen otro lugar. Es verdad que aquí si abusas de bazuco y este tipo de droga, normalmente no tienes
ni un duro y lo utilizas todo exclusivamente para poder drogarte. Pero pues hay que personas que se pueden permitir algo más y utilizan estos pagadiarios. Te hago dos preguntitas. ¿Quieres? ¿Me da pa'l tinto? Son simpáticas, pero esto me sorprende que tenéis que visitar Colombia porque es verdad que hay zonas que pueden incutir un poco de temor, pero la mayoría de la gente son súper amables, simpáticos, sonrientes. Esto es algo que no se ve muchísimo en zonas marginales. Y aquí, a pesar de la situación... A pesar de la situación, la gente, inclusive, has hecho de 3 personas, 2 dijeron que sí la entrevista. Sí. Y amables, tranquilos, sí. Responden todo. Pero, ¿por qué creéis que eso es así, los colombianos? ¿Es algo de cultura y la familia que da ese tipo de educación? Yo creo que es algo 100% cultural. Yo no sé si tenga que ver el clima. ¿También? Porque yo vivo en un país muy frío que es Canadá. Ah. Y allá la cosa es distinta. Creo que la gente está más enfocada en... Sí, sí. Y aquí hay mucho folclor. La música ayuda. Se vive la calle, ¿no? Gracias al clima. La comunidad, sus barrios, pero también uno conoce al vecino, sabe quién es el de la tienda. Entonces se mueve mucho como ese rol de comunidad. Chicos, yo creo que termina aquí nuestro tour. Ha sido muy emocionante, sobre todo cuando la chica ha venido ahí un poco enfadada. Yo tengo que darte las gracias 2000 veces porque sin ti hubiera sido imposible hacer lo que hemos hecho con esta tranquilidad y poder hablar con todo el mundo. Tenéis su canal aquí, los pocos que no lo conocen, Planeta Juan. Muchísimas gracias. Porque preciso hablando de eso, ¿qué va a pasar allá? De pronto nos empujan, de pronto nos ataquen y eso fue lo que pasó. Exacto. Entonces, bienvenido a Bogotá. Espero que haya tenido un buen video y se haya llevado. Welcome to Bogotá. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo episodio.